Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. En esta ocasión estamos aquí en American Truck Simulator y el día de hoy les traigo este bonito International Magno. Y pues bueno amigos, estamos aquí en la Ciudad de México, ahora sí que andamos de microbuseros el día de hoy. Encontré este micro por YouTube, chavos, les voy a dejar el link en la descripción de este video, amigos, para que vayan a descargarlo. Está actualizado para la American Truck 1.46. Y pues bueno amigos, pues ahora sí que desde cuando quería que lanzaran un microbús, chavos, para hacernos unas rutas aquí por la CDMX. Y pues bueno, nos vamos a hacer unas rutitas, amigos. Y aquí tenemos al Víctor, miren, nomás está el Víctor ahí. Ya listo, dice que ya para ir por las bizcochitos. Así que bueno amigos, entonces vámonos a iniciar el trayecto. Aquí les enseño un poquito más de este micro, amigos. Ahí tenemos ya los pasajeros, miren nomás. Así que pues, ese es mi Víctor, ¿ya estás listo para echarnos la rutita? Miren nomás. ¿Qué tal, chavos? Así que pues vámonos. Vámonos amigos, ahora sí que ¿cómo se dice? A pelearnos por el pasaje y alocarnos, amigos. Ahora sí que, bueno, pues, tendría que poner unas cumbionas muy chidas, pero voy a poner las de siempre, las que no tienen copy. Así que, vámonos amigos. Vámonos chavos, vamos en modo microbuseros el día de hoy. Y pues vamos a andar aquí recorriendo la Ciudad de México. Estamos saliendo de Santa Fe y vamos para la Basílica de Guadalupe. Así que, vámonos, vámonos amigos, porque ya llevamos 4 del pelón y 20 del cerillo, así que vámonos. Híjole, estos pachurros van aquí, chavos, y me va a ganar la otra ruta. Vamos a ir por acá. Así que pues bueno amigos, entonces andamos aquí por la CDMX. Andamos de microbuseros. Ahora sí que este micro, amigos, no viene con skins. Ahí más o menos se puede personalizar el color y lo puse parecido a la CDMX. Súbele, súbele. Súbele, súbele. Basílica, Central Norte. Pásale. Vámonos. Vámonos, mi Víctor, vámonos. Vámonos, chavos, vámonos. Así que andamos en modo toretos, amigos. En modo micro. Así que vámonos, chavos. Había marcado de pasar por la central de observatorio, pero pues ahí no hay parada, chavos. Así que vámonos para acá. Y pues vámonos a echarle velo, amigos. Como todo buen microbusero de la CDMX. Ahorita nos damos unos cerrones, unos amarrones. Así que vámonos. Esta se está layendo ahí, amigos. Esta jala muy bien este micro. Creo que aquí también hay paradas. Está una parada aquí, amigos. Súbale. Basílica, Central Norte, pásale. ¿Cómo le hace el Víctor? Así, ¿no? Vámonos. Échale ganas, mi Víctor. Mira, el chalán ya viene aquí bien. Viene bien dormido el chalán. Vámonos, amigos. Mira este carnal. Cámara, mijo. Ahí está. Vamos para acá, amigos. Casi lo que no me gusta es este polarizado, amigos, porque no se ve nada para allá, del otro lado. Pero pues bueno, vámonos. Nos lo vamos a meter a este carnal. Ahí estamos. Así quedamos bien locotes, amigos. Creo que sea una parada. Creo que aquí ya no hay nada. Creo que ya no. Vamos a dar vuelta aquí a la izquierda, chavos. Ahí estamos. Así que andamos recorriendo la CDMX, amigos. Vamos para acá. Hay una parada ahí, amigos, pero creo que es para los que vienen de allá del otro lado. Así que vámonos. Y por aquí nos vamos a subir porque vamos a pasar por el mero centro de la ciudad.
¿Estamos? Así, mi gente, aquí me va a bajar aquí en la... en el mero centro para que le vayan pasando. Bajando aquí, órale. Hazle carnal, porque llevo el tiempo limitado. ¿Listo? Vámonos. Vámonos para acá, amigos. Y pues vamos a darle vuelta aquí al ángel, chavos. Vamos, pásele, pásele. Los que vayan a bajar aquí adelantito, los que se vayan a subir, pásele. Aquí en la mera esquina, amigos. Pásele para la Basílica Central Norte, pásele. ¿Qué tal? Ahí estamos, chavos. Vamos a esperar a que suban. Vámonos. Vamos a poner las Harley, amigos. Vámonos, vámonos. ¿Qué tal? Les digo que modo Toretto aquí, chavos. Va a subir la doña, va a subir la doña. ¡Súbase, señora! ¡Ándale, señora! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ahí está, chavos, así que vámonos. Ya la doñita casi la dejábamos. Ahora vámonos por acá, amigos. ¡Uy, aguas! Una disculpa, señores pasajeros, una disculpa por ese bachecito que pisé. ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Súbele! ¡Pásale, pásale, 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 viejito! ¡Córrale! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chavos, vámonos! Ahora sí que andamos de robacambios, dirían por ahí. A ver, estamos. Vamos a la siguiente parada antes que nos gane la ruta 1. Les digo, el pelonchas lleva 4 minutos adelante nuestros. Pásele, pásele. Súbele, pero rápido. Vámonos, vámonos, súbele, súbele, súbele. ¿Y son todos? Vámonos. Ahí te voy, mi carnal. Bueno, no viene nadie, vámonos. Uy, uy, aguas, aguas. ¡Y ya me ya le pegué! Vámonos, la fuga, la fuga, la fuga. Como que le dimos un razoncito a ese carnal, ¿no? Vámonos, amigos. Esa es la otra parada. ¡Súbale! ¡Rápido, súbale! Ahí está, vámonos. Así que quedan rápidos, amigos, porque les digo, si nos dormimos nos ganan el pasaje. Estaría chido, amigos, que hiciéramos un convoy con los compas ganando el pasaje. Ok. Y ahí va la poli. Y lo siento, mi poli, me voy a pasar el alto enfrente de su jeta. Vámonos, vámonos. Súbale. Rápido, rápido, súbele, súbele, señores pasajeros. Ahí está, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí está la otra parada. Órale, basílica. La basílica central norte. Pásele. ¿Sí se va a subir, don? Súbase. No, bueno, vámonos. Póngate truchas. Ponte a jalar. Córrele, chalán. Tú eres el que debe estar gritándole ahí. No, hombre, chalán. Puras fallas contigo. Ahí está, vamos a la siguiente parada. Súbele, súbele, Central Norte, Basílica. ¿No? ¿Tú, mi pelón, no te vas? Bueno, vámonos. Y ya va a cambiar, lo siento. ¿Qué, carnal? ¿Por qué te enojas? Vámonos, vámonos, amigos. Aquí llevamos los cumbiones a todo también. Vamos a la otra parada. Súbale, súbale, súbale. Hay lugares. ¿Se pueden recorrer para atrás, por favor? No se enoje, don. Pásele para atrás. Sí caben, sí caben. No me alegue, doña. O sea, aquí todavía caben. Vámonos.
Vámonos, mijos, vámonos. Ya la gente ya está poniendo bien loca, ¿verdad? ¿Verdad, Chalán? No te digo, Chalán, ponte truchas. Vámonos, vámonos. Vámonos porque ya el pelón ya nos va a alcanzar. Vámonos, amigos, vámonos, ya me voy a alocar. Quítate. Con una disculpa les voy. Vámonos, vámonos porque ya es tarde. ¿Se van a subir estos camaradas o no? Súbale, súbale, súbale. Súbale. Por ese midón, porque estoy estorbando aquí, miren nomás. Estoy deteniendo el tráfico. Vámonos, bien, está el otro pelonches ahí. Vámonos. Híjole, como que ese tope. Como que gritó, ¿no? Vámonos. Vámonos, carnales, porque ya es tarde. Ahí te voy, mi carnal. Quítese, quítese, mijo. Ahí te voy, mijo. Vámonos, 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 vámonos. Aguas, que les voy, que les voy. Que los tenemos que meter por aquí. Estamos. Órale, porque ya nos va a alcanzar el otro, chavos. Ya casi nos viene pisando los pies. Hay que ganarle los pasajeros. Déjale decirlo a este canal para que no se me vaya a atravesar. Córrele, córrele, córrele. Quítate. Está, vámonos. Hay que meterle nitro, amigos. Cámara Doms, ¿quiere llegar temprano? No se ponga el pex. Mira nomás, se está quejando a la gente porque vengo rápido. ¿Quiere llegar temprano, sí o no? Pues levántese de todo temprano si no le gusta. Que venga rápido. O váyase en taxi, en Uber. Les voy. Vamos a pasar aquí a la Central del Norte. A los que vayan a bajar en la Central del Norte, pásele. Ahí está. Vámonos. Vámonos, chambelán. Chambelán, mire, y hasta se me apagó el micro. Ah, chihuahuas, ¿qué pasó aquí? Como que se desapareció la terminal, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos. Ya lo diciendo este chambelán. Y es el chalán, amigos. Hombre, puras fallas, este me anda trabando. Súbale, súbale. Aquí no hay nadie, ¿eh? Vámonos. Pues qué canijo, muévete. Si vamos a dar vuelta aquí a la derecha. Muévete. Ahí estamos. Híjole, creo que ese semáforo dice que está en verde, así que yo me lo paso. Vámonos. Ah, mire, ya cambió a rojo. Ese también está en verde, dice. Está en verde, creo que sí, ¿verdad? Sí, sí está en verde, vámonos. Aquí ya no hay más paradas, amigos. Ya no hay más paradas. Se nos anda fallando el micro, amigos. Puras fallas, no les digo. Ya va a cambiar a verde. Ya está en verde, chavos. Vámonos. Antes de que cambie a rojo. Ese también, mira, está en rojo. Ya va a cambiar a verde. Ya está en verde. Vámonos. Están mis señores pasajeros los que vayan a bajar aquí en la basílica para rezarle a la Virgencita. Pásenle, pásenle. No se enoje, señor. ¿Quiere llegar rápidos? Entonces, ya le dije, váyase en Uber si no le parece. Ay, ya bájese. Ya me hizo enojar. Pásele, pásele. Súbele, súbele. Ahora los que van a Santa Fe, pásele. Pues bueno, amigos, de aquí ya es nuestra primera vuelta. Así que ahorita vamos a regresar a Santa Fe. Vámonos, 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 amigos. Vamos a continuar con esta ruta.
Ahora vamos de regreso a Santa Fe. Vámonos. Vámonos, 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 amigos. Vámonos de regreso porque ya. Ya nos va a alcanzar el pelón. Y el Greñas ya va delante de nuestro. A ver si lo podemos alcanzar para darle baje con el pasaje. Así que vámonos, vámonos, vámonos. Creo que por aquí nunca habíamos pasado, ¿verdad? Creo que por aquí, les digo, no habíamos pasado por aquí, ¿verdad, chavos? Como que esta zona no me suena que hayamos pasado por aquí. Ah, vamos a salir al ladito de la Central del Norte, miren. Dale, carnal. No manches, mijo, van bien lentos estos canijos. ¡Córrele! Sé que te vas zurrando. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Va tragando moscas, dirían por ahí. Ya no les digo que nos anda fallando el micro, amigos. Ok, chavos. Aquí ya se la saben, ¿no? Nos pasamos con mucho cuidado. Les digo, aquí el semáforo, amigos. Si está en rojo, te lo puedes pasar. Si está en amarillo, también te lo puedes pasar. O sea, mientras esté, cualquiera que esté, te puedes pasar. Siempre y cuando con mucho cuidado te puedes pasar. Eso recuérdenlo, amigos. Eso me lo enseñaron una vez. De hecho, así se me enseñaron de morro. Yo, no, los semáforos es para que te los pases. No le hace que esté en rojo, en verde, en amarillo. Es la misma, solamente tú pásate, dice. Si está en rojo, pásate. Nada más con mucho cuidadito. Si no, pues vas con Zapiter. Así que pues, ya se la saben, mijos. Vámonos, vámonos. Quítese, doña. Ahí le voy. Ahí le voy, mi poli. Vamos por acá. Entonces, es un consejo que les doy, amigos. Se pueden pasar los semáforos. Así me dijeron. Pues aquí lo aplico. Primerito Dios nos deja llegar a nuestro destino de vuelta. Estamos por aquí. No hubo pasaje, amigos. Así que vámonos por acá. Dice que no hay nada, amigos, que no hay nada. Que no hay pasajeros. Aquí sí, miren, aquí sí hay. Pásale, súbale. Pásale. Cámara, los que van para Chapultepec, Santa Fe, pásale, pásale. Ah, vámonos. Vámonos, porque el tiempo es oro. También una vez me dijeron, no es nada de direccionales, ni intermitentes. Que viene atrás se tiene que adivinar. Son consejos, amigos, que me dieron. Y pues aquí los andamos aplicando, ¿no? Les vale. ¿Estamos qué? ¿Qué me silbas? ¿Te puedes esperar, mijo, no? Vámonos. Este carnal me está silbando. ¿No se puede esperar ni 5 minutos o qué? Ya, por lo menos uno que se espere. No se le vaya a hacer tarde para que se levante. Que no se levanta temprano, ¿verdad? Súbale, súbale, súbale. Súbale, señores pasajeros, súbale. O sea, vámonos. Mire, otra vez. Necio el amigo, mírenlo. No te dejo pasar. Para que se te quite lo payasito. ¿Vas para allá? Ah, también voy para allá. Vámonos, 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 vámonos. Vamos a la siguiente parada. Todo les digo, amigos, recuerden mi consejo. Ah, miren, ya cambió. Aquí no hay nada, creo, ¿verdad? Vámonos, 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 vámonos. Modo Toretto, amigos. Modo Toretto. Ah, sí, aquí hay pasaje, miren. No hay nadie, amigos, ¿ya vieron? No hay nadie ahí en esa parada. Vámonos, entonces. Vamos a subirle por aquí nomás. Aquí sí, con mucho cuidadito, porque aquí sí nos vamos con San Peter, ¿eh? Si la agarro muy recio. Y pues también nos llevamos a los pasajeros, ¿no? Pues no.
Ahorita las doñas vienen platicando bien a gusto ahí. Una disculpa porque traigo mis cumbionas a todo volumen. Ahí estamos, vámonos. No me fijé, si venía alguien, pues ya ni modos. Chihuahua, ¿y cómo lo voy a hacer para ir acá? Una disculpa, mi camioncito. Ahí está, vámonos. Era un tope, amigos. Digamos que era un tope, ¿no? A ver, este lado. Vámonos. No hay nada. Súbale, Chapultepec, Santa Fe, súbale. Súbale. Solamente no subo gordas. Ah, no se crean. Vámonos. No es cierto. Ya ven que hay unas estampas que se dicen no subo gordas, creo que decía así. Y uno que se llama otra también estampita. Que se llama ay, ¿cómo se llama esta estampita? Unidad rastreada por mi tóxica o algo así, ¿no? A las 24 horas. Ahí está, vámonos. Les digo, apliquen mi consejo, amigos. Ustedes no se pueden pasar. Súbale, señores pasajeros. Súbale. Ándele, mi don. Si ya la reúme, no la deja. Vámonos. Chalán, ponte a trabajar. Nada más te digo aquí, ¿no? El chalán, o sea, nada más viene aquí a hacerse el galán. Porque, mira, no jala, no da los avisos, nada, mira. No, hombre. Chalán, por lo menos ponte unas buenas rolas, ¿no? Súbale. Ahí está, vámonos. ¿Qué doña? ¿Qué me ve? ¿Se va o no? Uy, se enoja la doña. ¿Cómo lo ve, chalán? Se enojó la doña porque silbé. Todavía que uno la está pues avisando, ¿no? Que viene el camión, que tal si está ahí por ahí viendo las ofertas de los vestidos, de las blusas, ¿verdad? No, hombre, es chalán. Mira, ahora le echa tu chamba, ándale. Súbale. Ándale, mi pelón, súbete. ¿No te vas para Chapultepec? Ándale, al centro. ¿No? Vámonos. No, ve, chalán. Ponte trucha, chalán. Vámonos. Vámonos, amigos, porque ya casi nos alcanza el greñas. Mira, acá está más pasaje. Y esta sí la estamos. Vamos. Súbale. Estamos llenando el micro. Mira, ya está, ni caben, ya van hasta la puerta. Yo creo que te vas a ir colgando y chalán más para allá. ¿Se pueden recorrer un poquito más para atrás? Pues por favor, todavía caben. Si no, se van en el techo también. ¿Cuál es el pex? Vámonos. Ah, carnal. Ándale. Todavía te pones al pex. Vámonos. Se pone todavía el pex ese carnal de la moto, ¿no? ¿Estamos, amigos? Pues nada, espero les esté gustando este trayectazo en micro. Amigo, ¿qué onda? Tiene como que frenando, ¿no? Aquí a mitad de la carretera. ¿Qué le pasa a este carnalito? Súbale. Chapultepec, Santa Fe, súbale. Centro de la ciudad de MX. ¿No? Mira, acá están los gemelos, mira. ¿Se van? ¿No? Súbale, doña, súbale. Vámonos. Estamos, así que vamos a continuarle. Corriendo para ganar el pasaje, amigos. Hijo de su maíz. Ya le pegué a ese carnal. Vámonos. Pélate, mijo, pélate. Siempre me han dicho, cuando pegues, pélate, porque si no. Híjole, amigos, hay una disculpa por eso, ¿eh? Híjole. Ya ven, chavos, ¿no? Por eso no consuman sustancias nocivas para la salud, porque eres nomás. Ya ando chocando ahí. Pásele. ¿Está? Que le pasen los pasajeros. Vamos a ver, mientras a sonar las cornetas. ¿Estamos, amigos? Vámonos. Les digo que ya el micro nos anda fallando, amigos. Si no te dije, chalán, que lo checaras. Si va a ser mi chalán, también es
checar el camión que anda al 100. También me lo debes de trapear, me lo debes de tunear, así que pues ponte truchas, amigo. Si no, era, puedes regresar por donde viniste, carnal, porque si no funciona este show. Vámonos, vámonos, vámonos. Te chalan. Te chalan salió nomás para lucir su guapura y no para trabajar. Vámonos. Estamos de vuelta aquí en el centro de la Ciudad de México, amigos. Te voy, mi amigo. Estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ya llegó el mamalón, amigos. Ya llegó el mamalón. El mamalón de la CDMX, dirían por ahí, ¿no? Ahí está, vámonos, vámonos, vámonos. Damos la vueltecita aquí, amigos. Y la parada, pues aquí la hacemos a la vuelta. Pásale, mi doña. Pásale, pásale. Ahí está, vámonos. Así que, ¿cómo la ven, amigos? Aquí andamos en el centro de la Ciudad de México. Algo así les decía con el DLC de Texas, que las ciudades pasaras así en medio de, pues, la ciudad, ¿no? Pues ahí haríamos la escalita. Sería chido. Ahí estamos. Ahora vámonos hasta Chapultepec. Y métele nitro, mijo, porque ya. Uy, ole, súmale, súmale, amigos. No, como que de rato pierdo el control de este camión. Ahí están los que vayan a bajar en Chapultepec, pásenle. Pásenle, señores pasajeros, los que vayan a bajar en Chapultepec. Pásenle, pásenle. Ahí está. Vámonos. Les digo que a veces pierdo el control de este micro, amigos. Luego me ando yendo de... Se me va, así que totalmente se me va. Es que eso sí, luego a veces estos mods tienen distinto manejo. ¿Qué tal? O sea, aquí andamos en el castillo de Chapultepec. Híjole, carnal, aquí sí no me paso porque... Como que si hay más... fluidez de que vehículos, ah, creo que no, vámonos. Me pase, dice. Si, bien, chavos. Pues mejor pónganse a estudiar para que no anden como uno aquí en este micro, amigos. Aguantando a la gente. Se te pone el tiro, ¿no? A veces luego están bien enojados, se desquitan contigo y te dicen de cosas. Digo, si vienes de malas, mejor agarra tu taxi o tu Uber. No vengas aquí a molestar a la raza, ¿no? ¿Cómo se doña ven? Se nos puso al pex porque veníamos bien rápido. Y la doñita toda paniqueada también. ¡Súbale! ¡Súbale, súbale! ¡Ándale, chalán! No, hombre, contigo ya está, mejor ni te pelo porque... Mira, nomás vienes acá de modo Rambo. ¡Híjole! ¿Qué dice el público? Pasemos, vamos a pasarnos. Vamos, ya cambió al verde. Digo, ya cambió al rojo. Ahí estamos, ahí estamos. Ya sé que ya está en verde, amigos. No lo hago así de pura broma. Todo esto lo hago de cotorreo. Vámonos, 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 vámonos. Híjole, carnal. Súbale, 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 Santa Fe Clan, súbale. Me acuerdo que así el Isma le puso al servidor una vez así de nombre. Como vamos a iniciar de Santa Fe. O sea, vámonos. Se nos vino a la mente el Santa Fe Clan, amigos. Pues le puso así. Ahí estamos. Hijo de su maicena. Te voy, mi carnalillo. Ahí te voy, te estoy diciendo. Está, vámonos, pásale, súbale. Súbale, 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 Santa Fe, Santa Fe. Está, vámonos.
Acá están mis compitas, miren nomás. Mi compis. Vámonos, amigos, vámonos tendidos porque ya. Ya se nos hizo tarde. Santa Fe, Santa Fe, pásenle. Ahí está, vámonos. Híjole, señora, ¿no tiene un billete más chico? Esta señora ya nos pagó con uno a 500, chavos. Te le doy su cambio, doña. Mira, tapizamos otro hoyo. Ahorita le doy su cambio, doña. Ya si se olvida, me acuerda, ¿sale? Si habrá casos así, amigos, que se le haya olvidado el chofer y no le dé su cambio a la doña. Que me pase, dice. Vámonos. Hombre, hay que el chalán se lo dé el cambio ahorita. Ay, chalán, ponte a jalar. Dale su cambio a la doña. Uy, híjole, no había ese tope, discúlpeme. No había ese tope. Vámonos, vámonos, ya está. Vamos a tumbar el spoiler, amigos, que viene aquí atrás, miren. No, no se lo tomamos. Aguas. ¡Ah! ¡Josu maíz! No lo vi. Discúlpeme, discúlpeme. Ya sé que ustedes no son costales de papas ni de. Ni de. ¿Cómo se dice? No son vacas, dirían por ahí. Chihuahua, chavos, ¿por qué nos vinimos por acá si acá no hay, ya no hay nada? Ya lo estoy llevando a la nada a los señores pasajeros. ¿Qué onda, amigos? Aquí esa parte. Hay alguien mientras se lo olvidó cerrarle. Ah, era por aquí, miren, era por aquí. Se me los ando llevando al vacío estos compadres. A ver quién va a bajar en la central del observatorio. Según yo, mi ruta era por allá, pero ya me vine por acá. Este carnal ya se quedó ahí. Escúchame, mi amigo, ahí te voy. Vamos a bajar aquí. Que me puedo pasar, dice. Ahí está, miren, para que los deje directamente aquí con los flechas rojas. Dale, pásenle. Ya sé que no debo pasar aquí, pero ya, vámonos. Ya los dejé directamente en su autobús. Ay, híjole. Me metí mala velocidad. Ahí te voy, mi amigo, ahí te voy, ahí te voy. Híjole, ya me subí a la, al gordito este. Vámonos. Ya cambió el verde, mijo. No me la puede hacerme de emoción. De emoción, de emoción. Les digo, hoy andamos modo microbusero, de esos que les vale todo. El microbusero Toretto. Ay, no vi el tope, señora. Ay, no vi el hoyo, señora. No se enoje. Ah, cañón, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó ahí, amigos? Hijo de su maíz. ¿Todos están bien? ¿Qué pex, amigos? ¿Y vieron ustedes cómo se me hizo el camión? Bueno, chalán, ya el camión ya la neta anda jalando bien feo, ¿eh? Y no, hombre, puras fallas, hombre. Amigos, o sea, el volante prácticamente se puso bien duro. Se puso bien duro, amigos, y se me fue con contra, o sí, al otro carril. Es que ya nos quedamos sin combustible. Ah, no, ya está dañado el micro, chavos. Chalán, no manches, ¿estás bien, chalán? Ay, este chalán, mira, ni quien lo mueva ahí. Ya ni modos, ya nada más llegamos a acabar el viaje y ya. Ahí te voy, mi troquero, ahí te voy. Pero sí, mira, o sea, literal, amigos, se los juro, se iba a dar la vuelta ahí en esa curva y el volante se puso duro, o sea, se bloqueó y me y se fue para allá el micro, amigos. ¿Qué pex con eso? Ah, amigos, ya valió nuestro micrito, ya. Mira, ya está, no funciona el. Ah, no, sí, era este de acá. Ya pásenle en los canales Santa Fe. Vámonos, vámonos. Ahí le voy, mi. Vete, espérate, carnal.
Hombre, puras fallas, chavos. Puras fallas, Ya valió, amigos. Ya no nos quiere arrancar el micro. Ya por lo menos que nos deje llegar a Santa Fe y ya no lo arreglen allá. Ahí estamos. Hombre, amigos, tan rápido que veníamos y... Pero es que sí, de los güeros, ya se bloqueó el volante y nos mandó para allá. Es que pex, amigos. No, este micro sí ya. Ya no da las últimas, ya está dando las últimas. Vámonos para acá, chavos. Fíjate, ya vamos a llegar, señores pasajeros. Paciencia, paciencia. No se me desesperen, ya casi llegamos. Ustedes tranquilos y yo nervioso. Ahí te voy mi micro, ahí te voy mi troquero. Hombre, amigos. Puras del terror. Miren, miren, ya ven, o sea, como que se me... el volante es el que se me va. Chihuahua, este está bien raro. Como que hay que moverlo, pero suavemente. Ahí estamos. Hombre, puras fallas. Ya ven, chavos, mi primer día de trabajo de microbusero ya. Ya me eché el micro, amigos. Ya me eché el micro, literal. Vamos, 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 vamos. Vamos, si se puede, déjame llegar, no manches, a la base aunque sea. Con el chalán, bájate. Bájate mi chalán y empújale. Perdón, señores pasajeros, ya te llegamos. No, ya nos dejó, amigos. Dale, chalán, bájense. No manchen, empújenme. No, amigos, no manchen. Y ya casi llegando aquí a la... A la, ¿cómo se llama? Llegando antes de la parada se nos está quedando. No, hombre, no, no la armo para microbusera, amigos. Mejor sigo manejando los buses. Ahí estamos. Sí puedes. No manches, ya faltan 100 metros. Vamos, empújenlo, aunque sea. No, pues. Apenas vamos a llegar, amigos. Ahí estamos, ya aquí ya renuncio, ya. No lo armo para microbusero. Menos tú para chalán, amigo. Es el peor chalán que he tenido. Pues bueno, amigos. De verdad, una disculpa por ese choque. Pues mi plan no era, o sea, decir rápido, pero tampoco haber chocado allá y pues ya quedarnos aquí tirados casi. Pues bueno, amigos, entonces ahí lo vamos a dejar el día de hoy. Espero les haya gustado este video, que se les haya hecho divertido. Ya sé que nos salimos un poquito más del... Pues de la conducción, ¿no? De la conducción, pues digamos, más decente, más normal, o sea, sin chocar. Pero pues bueno, chavos, aún así espero que les haya sacado una sonrisa, se hayan divertido. Y pues nada, amigos, solamente era una vuelta, darle a la Ciudad de México. Ya regresamos aquí, así que pues nada, amigos, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Adiós.